El alcalde del municipio de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, oficialmente aperturó el espacio del adulto mayor en el corregimiento de Nariño. Mostró su inmensa satisfacción. Un momento maravilloso para todo el municipio de Tuluá, porque en cada una de las familias del corazón del valle hay a uno o más adultos mayores que requieren atención, cuidado, paciencia, esparcimiento. Y este centro de adulto mayor, el segundo que haremos en Colombia, que arranca obras hoy, es para eso, para atender integralmente al adulto mayor. De otro lado, se refirió a las obras que comprenden ese complejo. Lo primero fue el lote de terreno, más de una hectárea que hay acá en la vía principal que de Tuluá conduce a Río Frío. Ese terreno nos lo donó la Gobernación del Valle mediante gestiones el año que transcurrimos. Y ya iniciamos la licitación, el diseño, la estructuración y la adjudicación del proyecto. Hoy se adjudicó y la primera fase asciende a 2.760 millones de pesos de plata de los tulueños, más la interventoría externa por valor de cerca de 140 millones de pesos. O sea que son 2.900 millones en la primera fase, con la meta del 2023 de hacer la segunda fase y dejar la tercera y última fase para el 2024, el alcalde que venga después de mí. El diputado a la Asamblea del Departamento, Mario Germán Fernández de Soto, acompañó al alcalde en la apertura del Centro del Adulto Mayor. Manifestó su felicidad. Estamos felices, un sueño hecho realidad para los adultos mayores, no solamente del Centro del Valle, sino de todo el suroccidente colombiano. El homenaje a los adultos mayores, hombres y mujeres, van a tener la oportunidad de un sitio para ustedes, para su bienestar. Gracias, adultos mayores, por todo lo que nos dan. Muchísimas gracias. De otro lado, indicó que al interior de la Asamblea del Departamento se realizó un buen trabajo para permitir que la gobernación entregara este terreno a los tulueños. Me siento orgulloso como ponente de este proyecto, haber entregado los terrenos y darle la oportunidad a los adultos mayores para que tengan este centro de bienestar del adulto mayor. Un honor muy grande poderle servir a los adultos mayores. Finalmente, el diputado se refirió a un importante proyecto en beneficio de los vallecaucanos. Queremos hacer un fondo de desarrollo social y económico para los pequeños y medianos productores campesinos, para los empresarios. Queremos darles a ellos la oportunidad y ayudarles a financiar la nómina de sus pequeños y medianos proyectos productivos. Eso es lo que queremos, seguirle ayudando al agricultor del Centro del Valle.